En África es posible ver cómo diferentes especies se pelean a muerte por una presa, por agua o simplemente por un territorio. Si a aquello le sumamos que los viajeros cuentan cada vez con más tecnología para registrar dichos eventos de la naturaleza, tenemos como resultado el que ronda en las redes sociales cientos de videos de peleas de animales salvajes. Y antes de empezar, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y dejarme una manito arriba. En este video es increíble ver cómo una manada de leones intenta derribar a un hipopótamo adulto. Observa cómo el hipopótamo gira para descargar su frustración en un vehículo cercano. Luego, el automóvil echa marcha atrás para que el hipopótamo no le haga más daño. La manada de felinos trata de derribar a este tremendo animal, pero los esfuerzos son inútiles. Este increíble avistamiento de un leopardo y una pitón en una pelea por la supervivencia en la naturaleza, todo se reduce a la supervivencia del más apto. Y con estas dos especies muy diversas enfrentándose cara a cara, este avistamiento lleno de acción mantuvo a los visitantes al borde de sus asientos. Por un momento pareció que el leopardo había perdido la batalla cuando la pitón comenzó a enrollar al leopardo en un intento de sofocarlo. Pero con una agilidad milagrosa, el leopardo logró liberarse y saltar fuera de su alcance, mordiendo y arañando a la pitón. Cada una de estas criaturas se enfrentó ferozmente a la estrategia de combate de la otra para sobrevivir. Al final terminó en un empate. La pitón resultó con numerosos pinchazos en su cuerpo, especialmente en el área de la cabeza. El leopardo también tenía herida la pata delantera derecha. Una madre indefensa no podía hacer nada más que ver cómo una pitón africana devoraba a su cordero entero. Esta increíble imagen fue capturada en el Parque Nacional Marakele en Sudáfrica. Una manada de gritos de impalas alertó la presencia de un depredador y se encontró con una rara vista de la pitón disfrutando de su comida. El ácido en el estómago de la pitón romperá todo, desde el impala hacia abajo, incluidos los cascos y los cuernos. La digestión de una comida tan abundante puede llevar semanas, durante las cuales la serpiente será más vulnerable a los depredadores. Pero después de una comida así, es posible que esta serpiente no necesite volver a alimentarse hasta dentro de un año. Impresionante pero increíble, este video de un elefante enojado que ataca y elimina a un búfalo con sus colmillos. Se desconoce la razón de por qué el elefante atacó con tanta furia a este búfalo. Probablemente no le gustó que el búfalo estuviera echado en su territorio. Los gansos egipcios atacan a un babuino. Todos sabemos que los gansos son los gorilas del mundo de las aves y saben cómo proteger su territorio. Pero fíjate cómo este mandril tan duro como las uñas no pestañea cuando es atacado por dos gansos mientras empuja para conseguir el preciado huevo para poder alimentarse.
Las cigüeñas negras pueden parecer bastante intimidantes para las otras aves, con esos picos grandes, y con toda razón. Estas dos cigüeñas se habían metido en una pelea territorial y habían hecho uso completo de sus armas para atacar por el cuello una a la otra. Al final terminaron agotadas por la dura batalla. El impala estaba tranquilamente recorriendo el lugar, mientras que alrededor se encontraban babuinos, así que seguía comiendo. Pero en ningún momento se imaginó que un leopardo bajara desde el árbol para atacarlo. Este felino fue muy inteligente, ya que sorprendió al impala, dejando sin escapatoria al pobre animal. Luego de unos segundos, los babuinos comenzaron a gritar desesperadamente, tratando de ayudar, pero fue imposible. El leopardo agarró muy fuerte al impala, sofocando al animal por varios minutos hasta eliminarlo. En este video verás cómo una leona percibe a un pequeño cocodrilo y se lanza al ataque, eliminando al cocodrilo en la orilla del río. Entonces, el resto de la manada viene a comer, pero la leona, que hizo todo el trabajo de cazar y eliminar al cocodrilo, no quiere compartir su presa. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y familiares, déjame una manito arriba y suscríbete al canal. Nos estaremos viendo en el próximo programa.